de sus objetivos. Un moderno edificio de dos plantas en el que funcionará la Cooperativa Comercio de Puerto Viejo fue inaugurado este viernes en la parroquia Pico Asá de la capital manabita. Con el tradicional corte de cinta, las autoridades de la entidad financiera reafirmaron su compromiso de seguir apoyando a esta localidad. Tiene un hito en nuestra historia manabita, no solamente aquí, a nivel nacional también se lo conoce, pues que se dedica mucho al comercio entre todas sus actividades. Entonces eso nos ha hecho fortalecer mucho más, llegar acá y poder aportar más a este desarrollo socioeconómico. La inversión, según la gerente general, asciende a $900,000. Ella también indicó que hasta la fecha la Cooperativa Comercio está presente en 4 cantones manabitas. Nuestra cooperativa está ubicada en varios cantones dentro de Manabí. Estamos dentro de la ciudad de Chone, en Rocafuerte, estamos con agencia también en la ciudad de Manta y aquí en la parroquia Pico Asá es agencia. Adicional a esto tenemos otras oficinas. En la parroquia Pico Asá, según se indicó, esta cooperativa ha estado abierta durante 7 años, generando fuentes de empleo y otorgando préstamos para dinamizar la economía del cantón. Así es, tenemos ya 7 años, fuimos la primera, dentro aquí de Pico Asá, fuimos la primera agencia en la historia de la cooperativa donde nosotros aperturamos. Otros directivos de la entidad destacan la importancia de crecer y de estar presente en varios cantones, ya que tienen facilidades para crear cuentas y acceder a préstamos. Para abrir una cuenta, ¿qué proceso? La cédula de identidad y llenar unos datos y ya eres socio. Y $30, algo así, como $25, $30. Y estamos orgullosos de ya tener 7 años aquí en Pico Asá. Una parroquia pujante, totalmente comercial. La Cooperativa Comercio, según se indicó, está entre los manabitas desde 1985.